cita Mahatma Gandhi per parlar dels atacs contra Catalunya. En Gandhi va dir: primer ens ignoren, després se n'enriuen i després ens ataquen. I quan ens comencen a atacar, ja sabem que hem començat a guanyar. Buenos días, Jordi. Comisari Sergi Pla. Mucho gusto. Y gracias por venir, ¿eh? No, gracias a usted por abrirme las puertas de un centro así, que a veces la policía no es tan transparente como querríamos. ¿Qué unidades podemos encontrar aquí, de los Mossos de Escuadra? Aquí tiene todas las unidades especiales de la Comisaría de Recursos Operativos. Tiene, pues, la Brigada Móvil, que ya sabemos a qué se dedica, los antidisturbios. ¿La llaman así, antidisturbios, o tiene un nombre técnico? No, Brigada Móvil. Ah, Brigada Móvil. Brigada Móvil, sí. Ah, vale. Que llamarte antidisturbio es más bonito, Brigada Móvil. Bueno, antidisturbio no es malo, lo malo es el disturbio, ¿eh? La violencia legal. Y esto es así. ¿La policía entonces ejerce? La violencia legal, porque si lo que hacemos es acercarnos y darles una flor, pues nos irán. Y el objetivo en ese momento y de ahí, de ese sitio, es sacarlos de allí. Aunque estén pacíficamente sentados. En el momento que nosotros les decimos tienes que abandonar el lugar, ya no están pacíficamente sentados. Están haciendo resistencia, policía. ¿Pero resistencia pacífica? ¿Pero la resistencia pacífica qué es? ¿Qué es la resistencia pacífica? O sea, resistirse no es pacífico. Lo pacífico es que te digan, oye, levántate y vete que te tienes que ir. Y te levantes y te vayas, eso es pacífico. Lo de la resistencia pacífica se lo inventó Gandhi. Si Gandhi hubiese estado el 27 de mayo del año pasado en la Plaza Cataluña, hubiese pillado también. Hombre, claro. ¿Por qué no?